En la cuenta regresiva para el fin del título 42, el gobernador de Texas, Greg Abbott, reforzó la frontera con cientos de agentes de la Guardia Nacional y ordenó instalar alambres de púas para acercar las áreas en las que los cruces ilegales son frecuentes. Martín Berlanga nos cuenta más. Estas son imágenes compartidas por el gobernador de Texas, Greg Abbott, en su cuenta de Twitter. Una cerca formada por alambrado redondo con espinosas púas fue colocada estratégicamente justo en un sector por donde ya cruzaron miles de migrantes el río Bravo. Es una de las cosas que Texas está haciendo para asegurar la frontera. Surgirán otras áreas de cruce y las alambraremos también. Adelanta que más está por venir. Un segundo grupo de soldados de la Guardia Nacional se une este martes a los 450 soldados que, como parte del operativo llamado Estrella Solitaria, fueron desplegados para interceptar y expulsar a quienes intenten cruzar la frontera sin documentos. Un equipo llamado Fuerzas Tácticas Fronterizas de Texas fue emplazado al paso y al valle del río. Resguardarán la frontera por tierra, agua y aire. Texas is doing more. Asegura Abbott que su estado hace más que cualquier otro en la historia del país para defender la frontera porque, según dice, el presidente Biden les pone un tapete de bienvenida a personas de todo el mundo diciéndoles que la frontera está abierta. Algo que el gobierno federal asegura es completamente falso. Grupos proinmigrantes critican estas acciones. Nuestra postura ha sido que dejen de militarizar nuestra frontera y que inviertan esos recursos en las comunidades que realmente lo necesitan. Este tipo de tácticas ponen mucho miedo en la comunidad inmigrante aquí en el sur de Texas y a lo largo de la frontera. Esta mañana los presidentes de Estados Unidos y México sostienen una llamada para hablar sobre el fin del título 42 y el tema del tráfico de fentanilo, en tanto que Abbott trabaja de cerca con la legislatura estatal para buscar más restricciones para la inmigración indocumentada. Y vamos a ver qué pasa el 11 de mayo. Gracias, Martín, por la información. Y con el paso de las horas surgen nuevos y desgarradores testimonios de quienes sobrevivieron al atropellamiento en una parada de autobús en Brownsville, Texas, y que causó la muerte de 8 migrantes. Francisco Fajardo habló con uno de los hospitalizados que narra cómo quedó truncado el sueño de buscar una mejor vida. Yo llegué por un sueño, darle un mejor futuro a mis hijos. Es el testimonio en exclusiva para Noticias Telemundo de Gabriel, este migrante venezolano que casi pierde la vida apenas horas después de ser liberado. Él es uno de los 10 migrantes que resultaron heridos al ser atropellados por el conductor de esta camioneta la mañana del domingo en Brownsville. Ahora resulta que no tengo pierna, no tengo mis sueños, todos se han roto, se han ido. Así, junto a sus hijos, su esposa le pide ayuda a Biden desesperada. Mis hijos y yo necesitamos ver a su papá, al igual que la mamá. Este lunes se le presentaron 18 cargos, 8 de homicidio imprudencial y 10 de asalto agravado a George Álvarez, quien conducía la camioneta Range Rover y quien tiene un largo historial delictivo desde asalto agravado con arma de fuego, robo de autos y resistencia a un arresto. Una fianza de 3.6 millones de dólares para que pueda salir. Álvarez, quien se cruzó un semáforo en rojo, podría enfrentar más cargos. Autoridades aún no descartan que todo haya sido intencional. El hermano de David es uno de los 8 migrantes que hasta ahora han perdido la vida. Luego de que el conductor que los atropelló intentó darse a la fuga, como se ve en este video, fueron migrantes que atestiguaron el acto quienes lo sometieron hasta que llegó la policía. La policía asegura que el conductor de la camioneta sigue sin cooperar con la investigación y aún esperan los resultados de los exámenes toxicológicos. En Brownsville, Texas, Francisco Fajardo, Noticias Telemundo. Francisco, gracias. Y seguimos en Texas porque las autoridades dieron a conocer las identidades de algunas de las 8 víctimas mortales de un tiroteo en un centro comercial de Allen. Entre ellas, las hermanitas hispanas Daniela y Sofía Mendoza, la madre de ellas, está en condición crítica. Otra de las víctimas son Cristian Lacour, de 20 años, y Aishwara Taticonda, ingeniera de origen indio, además de una pareja coreana y su hijo de 3 años. Un segundo hijo también habría resultado herido. Y sobre el sospechoso Mauricio García, de 33 años, agentes federales estarían revisando comentarios que hizo en foros de supremacistas. El pistolero aparentemente publicó imágenes mostrando diferente armamento. A su vez, las Fuerzas Armadas confirmaron que García fue expulsado luego de 3 meses por problemas mentales o físicos y que nunca terminó el entrenamiento básico.
Y precisamente después del tiroteo en Allen avanzó en la legislatura de Texas un proyecto de ley que aumentaría de 18 a 21 años de la edad mínima para comprar rifles del estilo AR-15. Sorpresivamente, la iniciativa fue aprobada en un comité con apoyo bipartidista luego de que familias de víctimas de la masacre de Uvalde lo exigieran desde casi un año. El proyecto necesita aún ser aprobado por el Pleno de la Cámara de Representantes y el Senado Estatal. El gobernador Greg Abbott ya ha calificado la propuesta de inconstitucional.